aqui começa a luta extrema. Seguimos em la localidad de Torreo, está apasionante, una jornada más interesante la que tenemos hoy. Pero antes recuerdo, seguir el muro de Facebook de lucha extrema en esta importante red social. Allí vamos a estar sorteando nuevamente pase VIP para ocupar este sector tan importante para ustedes y para nosotros. Un lugar privilegiado para ver la mejor lucha de la República Argentina. Ahí están los que han ganado el sorteo VIP, las señoritas vestidas de blanco, acompañadas con una presencia más que importante en el mundo de la lucha libre profesional. Invitado especial de lucha extrema, el señor Jorge Lucero, campeón de la Federación Argentina de Lucha, que ha tenido que dejar bastante su título por una lesión en la rodilla. Esperemos que pronto se recupere y vuelva a los cuadrilátero argentinos. Un gran exponente de la lucha libre profesional como es el señor Lucero. Muchísimas gracias por estar en lucha extrema. Y aquí comenzamos entonces. Vamos con el primer combate. Una pelea que inicia desde los camerines. Atención, se apagan las luces y aparece Pito Bernardo. Va con el candado cerrado, la cintura busca sacarle el aire al Tito el Abogado. Y
apropiarte de la situación, utilizando su experiencia y sapiencia sobre el ring. Tremendo golpe en la nuca. Repite ahora con la otra. Descarga su energía, pico elaborado, ante una sucesión de golpes. Comienza a remontar la lucha, Tolo. La garra del abogado, el poder de la justicia. Piso el Tolo. Hay vuelta de 1-2. Primera puesta de espalda que no llega. 3, sigue castigando el abogado. Recuerden, lucha extrema en Facebook. Allí toda la información de esta club de luchadores. Shows en vivo y contrataciones. Contrato de protección. La suelta al pico al abogado. Sigue dominando, Tito. Y aquí está el Yolo con la guillotina. Solo tercero. Para con el canal de presión, aprobar público las secciones. Me llama poderosamente la atención la presencia de Rubenstein, el que ama los selfies en el perímetro del ring. Agrega el Tolo. Repite candado cerrado en la cabeza de Tito el abogado. Son aquí Tito la plancha, la plancha con un vuelo rasante de ángel. El conteo sigue en 2. Andate, Rubén. Está dominando la lucha Tito el abogado rápidamente. Aprovecho la ocasión para mandar un gran saludo a la gente del Rincón, provincia de Santa Fe. Allí está un gran fanático de lucha extrema, Nico Franco. Oh, ahí está el cambio del abogado. Lo levanta Tito el abogado, trastabilla luego del snap, lo prepara. ¡Mira, Tito! Golpea el pecho. Va a buscar a Tito que no solo pelea sobre el cuadrilátero, sino debajo de la plancha. No, pues todo esquiva. Eso le dio el abogado, lo puedo asegurar. Va remontando la lucha de Benjamin Estolo. Mayor poder Tito el abogado y se nota mayor quilaje, mayor masa corporal. El cambio de gire, baja el codo de Tolo, rebota el medio salto el abogado, cae el libro con el salto de pista en el pecho de Tito el abogado. Cae el gigante potente. Cae con la rodilla de Tolo en el pecho. ¿Qué hace Rubenstein? Es una foto. Dice que es una foto. Hace ademanes en Tolo. No le gusta Rubenstein lo que sucede. Le invita a que se retire del cuadrilátero. Mientras tanto no recupera energía el abogado. Allí está con la placa de brazo de Tito. Lo lleva a la soga. Abajo, no cae el abogado, no cae el abogado. No pudo el Tolo y se recupera Tito, el rodillazo lo pecho. No, señor, lo prepara. No, lo prepara Benicisa. Está colocado
separan en este momento y Aixona tiene que separar Rodrigo García Rosendí. Buen combate, este momento sigue dominando el San Cristóbal. Un puente para tener mayor presión. Toda vuelta al quinto, se afectó todo. Por un momento se hace desprolijar la lucha. Y consigo el abogado tremendo de DT. Sigue molestando con la selfie, Rubén, que se vaya, por favor, seguridad. ¡Saca ese muchacho! ¡Ahí está todo preparando el movimiento! ¡Buena vida! ¡Una muerte en el aire! ¡Tiene que contar Rosendi! ¡Está distraído! Ante la presencia de Rubinstein, aprovecha el título abogado para abandonar el cuadrilátero. ¡Mira atentamente las acciones del cero campeón de la FAL! ¡Hoy invitado especial de lucha extrema! ¡Qué gracias todos! ¡A buscar el abogado! ¡Comienza el correteo! ¡Vuelve a subir! ¡Y lo recibe con un fuerte golpe en el abdomen! ¡Retumba la tripa de todo el microestadio sudamericano! ¡Lo agarró por el peine! ¡Lo agarró de lleno! ¡Quita el abogado! ¡Y busca velocidad! ¡Lo salta! Masazo sobre la humanidad, Cristóbal, y hay olor a final. Salen dos. Están dejando todo sobre el cuadrilátero. Recuerda la Facebook, lucha extrema. Lo domina Tito. A placer, Cristóbal. No le queda más al joven. Se ha debutado a su padre. Revisado el toro, sienta el golpe de antebrazo y ahora sí lo va a sacar Tito. Se viene el suplex, se viene el suplex. ¡Ahora! El suplex que hace Rubinstein, vaya seco, sacándose una selfie en este momento de la lucha. Empieza el conteo de García Rosendi, la cuenta de protección. Continuando la foto de Rubinstein, se va recuperando el abogado. No, así es, todo está mal derecho. El joven luchador. Aquí está el abogado. Expectante en silencio, mismo estadio sudamericano. Punto cúlmine de la lucha. Allí está Tito y contra el borde del ring. Le puedo asegurar que eso duele en la zona lumbar. Allí domina la lucha el abogado sobre el cuadrilátero. Lo manda solo. Está sentido, busca el túnel, abogado. Y el codazo desde la tercera, 1, 2, 3, 4, 5, 1 millón. Por el colisión.
Cristian Zaporo Pocho. La responsa de los mejores. Sacarese que eligió a la pareja. Título de abogado hace lazos de amistad con el Rubén Ten. Y ahí está la imagen. Ahí está la imagen que nos lleva a la pausa. Es todo el bombero. Una pareja que se las trae. Un tatín que estoy seguro dará que hablar en este torneo. Pausa. Si quien duerme, ya viene el segundo bloque de lucha extrema.